Hoy, en Directo al Grano, el Grupo Operativo Biosuero nos muestra un nuevo uso del suero quesero, utilizándolo dentro de la producción agrícola como biofertilizante. Hablamos con Adrián Pérez, recientemente premiado en la Feria FEMOGA, con el premio Martín Peinado por la mejora genética de su rebaño. De la mano de Santander Agro, conocemos a José María Cabrera, director de operaciones de Cortijo La Reina, en Córdoba, que intervino en la primera jornada ONLID celebradas en Don Benito. Terminamos nuestro programa conociendo la nueva campaña de Producto Cooperativo 2024. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más, en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo que cuando el tiempo lo permite hacemos desde el campo. Y eso sí, un programa que siempre hacemos con las botas puestas bien limpias y muy bien atadas. Seguimos avanzando en el mes de octubre, dentro de poquito tendremos la festividad del Pilar, patrona de España y fiesta de la Hispanidad, y un poquito más allá, el día 18, es San Lucas, un día muy señalado en el refranero que nos dice que en seco o en mojado, por San Lucas ten sembrado, y el viejo que lo decía, ya nacido lo tenía. Y es que, como bien sabéis, el campo no para. Vamos terminando la vendimia y ya corriendo, ahora toca seguir con otras labores que desde luego nunca nos faltan. En fin, como acabáis de ver en el sumario, llevamos el remolque lleno, tenemos mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos directo al grano y lo hacemos conociendo los resultados finales del Grupo Operativo Biosuero, unos trabajos que buscan favorecer la reutilización del suero quesero como biofertilizante, fomentando de esa manera la economía circular. Y este proyecto lo que trata es de favorecer esa recirculación de producto, en este caso del suero quesero, con darle un uso dentro de la producción agrícola como biofertilizante. Actualmente el suero es un problema, es algo que hay que gestionar. Planteamos una alternativa que es darle un nuevo uso como biofertilizante. Esto está pensado principalmente para la producción ecológica, pero si funciona probablemente también sea rentable para el agricultor convencional. Por cada 10 litros de leche se obtienen 9 litros de suero que el lechero, el quesero, debe gestionar, y ese volumen de suero lo hemos convertido en un nuevo producto probiótico. Son productos que utilizan fundamentalmente para estimular a la planta y que puedan afrontar su producción, o sea, su crecimiento. Y por supuesto, lo que queremos hacer de ella es obtener productos que son frutas, hortalizas, granos, etcétera, en óptimas condiciones, en un ambiente hostil como el que tenemos ahora mismo, de sequía, salinidad y temperatura. Durante este tiempo lo que hemos estado intentando es validar si el biosuero tenía un efecto positivo como bioestimulante o como inductor de defensa. Pues la verdad que ha tenido un efecto positivo en determinados cultivos, tanto para el desarrollo vegetativo como para el desarrollo del sistema radicular. Hay que seguir realizando más ensayos de campo para poder valorar el efecto positivo que pueda tener este suero lácteo, tanto en cuanto a dosis de aplicación como la frecuencia de uso y los momentos o los estados fenológicos los que hay que hacer la aplicación. El conocimiento y el campo de excelencia ha tenido un papel de paraguas de investigadores, en este caso investigadores de la Universidad de Córdoba, y también un rol de la divulgación. Hay que destacar que este proyecto está muy alineado con la estrategia de bioeconomía y de hecho se ha presentado en jornadas como las organizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, y donde se presentó este proyecto como ejemplo de actuaciones de bioeconomía. Nuestra idea y la idea de la bioeconomía circular es maximizar la salud del planeta y la salud de los seres vivos que vivimos en ella por medio de la bioeconomía circular. Los resultados en campo mejoran producción, fructificación, cosecha. El árbol parece más sano, se ha aplicado a cítrico, a olivos, que son los más habituales aquí, y los resultados son muy, muy prometedores, ¿no? Que a través de este proyecto se ha visto el gran potencial que este subproducto de la industria, de la pequeña industria que será Andalucía,
puede tener para el sector productor y en concreto para la producción ecológica, que en el Valle del Guadalhorce era bastante significativa y tiene esa demanda de materia orgánica o de bioestimulantes para mejorar la producción. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en septiembre el paro en el sector primario disminuyó un 1,73% respecto al mes de agosto, lo que se traduce en 1.515 desempleados menos y deja la cifra total de desempleados en un total de 85.911 personas. Con respecto a septiembre de 2023, el desempleo en el sector primario ha disminuido el 13,95% con 13.932 parados menos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el martes de la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado una orden con restricciones de movimientos de animales en varias zonas de Andalucía y Extremadura tras la detección de brotes del serotipo 3 del virus de la lengua azul. Dado que se trata de un serotipo que no se había detectado nunca en España, se precisa la adopción de medidas urgentes de protección y control para frenar su dispersión. Las medidas urgentes se basan en el establecimiento de una zona restringida frente al serotipo 3 del virus de aproximadamente 150 kilómetros alrededor de los focos detectados, así como la aplicación directa en ese área de las medidas de control establecidas para otros serotipos. En la zona afectada, cercana a la frontera con Portugal, se están reforzando las medidas de prevención, vigilancia y control. Dejamos las noticias y viajamos ahora hasta Aragón, donde vamos a conocer a Adrián Pérez, un ganadero de Santa Engracia de Jaca, en la provincia de Huesca, que recibió en la Feria FEMOGA, la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros, el premio Martín Peinado a la mejora genética de su rebaño. Conocemos a Adrián a través de un vídeo del Grupo Pastores. A ver, en mi caso, fundamental. Yo cuando llegué aquí, mi tío ya era de esta cooperativa, bueno, era el inicio de ella, y para mí ha sido fundamental para desarrollarme como ganadero. Complicado, la verdad. Hay poco relevo, no es un trabajo atractivo, la gente no lo conoce bien, y arrancar una explotación ganadera es caro. En este pueblo, por ejemplo, Santa Gracia, un pueblo de unos 100 y pico habitantes, en sus mejores momentos de verano, las personas que quedamos en invierno, pues diría que un 40% es ganadería ovina. Bueno, como hablábamos antes, para fijar población es indiscutible. Los ganaderos que tengo yo aquí a mi alrededor, en general todos tenemos un trabajador, aparte del ganadero. Y por supuesto el mantenimiento de lo que es la naturaleza en la población, o sea, en los pueblos, en los montes de alrededor. Bueno, suele que vivir en un pueblo de estos para darse cuenta de ello, ¿no? De lo que ocurre cuando bajan las cabezas de ganado. Bueno, he peleado mucho por esto de la selección genética. Ha sido una cosa que siempre me ha gustado. Yo lo empecé haciendo como una cosa que siempre me gustó, pero luego económicamente he visto una mejora sustancial, vamos, absoluta en mi ganadería, en producción, en todo. Aparte que sin querer seleccionas otras cosas, aprendes muchísimo, te obliga a estar más al tanto de los animales, porque claro, una oveja que siempre cría dos necesita unas necesidades diferentes, y tengo que decir que sin la cooperativa habría sido imposible o mucho más lento. Bueno, yo he inseminado desde hace 20 años un porcentaje con animales elegidos por UPLA y sigo las pautas que ellos me indican, y aparte yo he hecho siempre una selección mía, ¿no? De dejar siempre animales que son prolíficos, que yo conozco, aparte de los que UPLA me indica.
excelentes. De hecho, yo creo que en prolificidad ya no quiero más y ahora estoy seleccionando otros caracteres, como maternidad, como capacidad de leche de los animales, otra serie de otras cosas. Yo creo que cualquier ganadera se puede realizar, pero sin el apoyo de alguien, de la cooperativa en este caso, para indicarle cómo lo tiene que hacer sería lentísimo. Yo es que llevo muchos años, pero sin la cooperativa es que sería lentísimo. O sea, hay que seguir unas pautas que te indiquen y cumplirlas a rajatabla. Nosotros en esta casa siempre hemos conocido al ganado, siempre mi tío ya estaban cuando él vino, mi abuelo ya estaban cuando él vino, y es que hemos mirado papeles y documentación antigua y en esta casa siempre había habido ovejas. No sabemos antes de cuándo este ganado existe aquí. Yo desde el año 96-97, yo no me he criado en la ganadería desde pequeño, pues, al contrario de otra gente, yo vine después. Yo estudié fuera, vine más tarde, no me he criado aquí, en la agricultura y la ganadería. Vine porque pues, mi tío no tenía nada detrás y me lo pidió, después de realizar mis estudios, y la verdad que estoy encantado y no me arrepiento para nada. El ganado, en este caso, este ganado solo pasta en esta explotación, en esta finca. Es una finca cerrada, con una superficie bastante grande y no salen de aquí. La localidad es Santa Engracia de Jaca, en la Jacetania. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El trigo blando panificable sube su valor esta semana. Su precio es de 221,56 euros la tonelada. La cebada pienso asciende su precio, se valora en 202,10 euros la tonelada. El maíz grano sube su valor, que ahora es de 227,62 euros la tonelada. El limón sube su precio, se cotiza a 51,81 euros los 100 kilos. La manzana golden sube su valor y se cotiza en 51,95 euros los 100 kilos. El plátano desciende su valor esta semana, quedándose en 28,48 euros los 100 kilos. El calabacín sube su precio, que ahora es de 113,87 euros los 100 kilos. El tomate liso asciende su valor, se cotiza a 100,21 euros los 100 kilos. La judía verde sube su valor y se sitúa esta semana en 255,35 euros los 100 kilos. La patata baja de precio y ahora cuesta 57,95 euros los 100 kilos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y conocidos esos precios medios oficiales, fundamentales para el que compra y también para el que vende, llega el momento de subir al tractor de Directo al Grano a Banco Santander, el banco que siempre está a nuestro lado comprometido con nuestros proyectos. Un banco que nos acompaña, nos asesora y nos ofrece las herramientas necesarias para que podamos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que no es otra cosa que producir alimentos y alimentar cada vez mejor a una población cada vez mayor y cada vez más exigente. Hoy con Santander Agro vamos a seguir conociendo cómo mejorar la rentabilidad de los cultivos de secano a través de las conclusiones obtenidas en la primera jornada OLINT, una jornada celebrada el pasado mes de septiembre en Don Benito, en Badajoz, que fue patrocinada por Banco Santander, y una jornada a la que acudieron numerosos expertos, entre ellos José María Cabrera, director de operaciones de Cortijo La Reina, en la provincia de Córdoba. Los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario español obligan a buscar alternativas que mejoren los cultivos de secano para permitir alcanzar una rentabilidad mínima. No es una tarea sencilla y tampoco existe una única solución, pero prestando atención a determinados parámetros de nuestro entorno, estaremos más cerca de conseguirlo. Obviamente no existe una fórmula única, ¿no?
Pero a mí sí, sí, y yo eso lo hablo mucho con mis compañeros y con mi equipo, de definir bien cuál es el perfil productivo de cada una de las fincas, ¿no? Y no solo lo que dice el de arriba, el cielo y la lluvia que cae, pero sino también las restricciones, por un lado, climáticas que tiene esa finca, en cuanto a posiciones extremas, tanto de frío como calor, humedad. Después, por otro lado, también tienes que entender bien cuál es tu activo de suelo, ¿no? Tu estructura, tu composición, qué características puede aportar el suelo a distintos cultivos de secano. Después también una cosa muy importante, el entorno demográfico que es alrededor de esa finca o en qué zona te estás moviendo. Y una vez sales de ese perfil de finca, también tienes que analizar, que a mí me gusta mucho analizar tu perfil como agricultor, ojo, agricultor empresario, ya sea a escala muy pequeña o a escala grande, pero empezar también a pensar qué necesitas a nivel estructura, a nivel financiero, para poder desarrollar esos proyectos en secano, ¿no? Una de las alternativas que surgen ante las bajas rentabilidades de los cultivos extensivos en secano es la implantación de cultivos leñosos en seto. Sin duda, una solución interesante desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Básicamente, la agricultura, esa es mi opinión, es una profesión en sí sostenible, una actividad sostenible, ¿no? Y si tú quieres analizar si es sostenible cambiar tus cultivos de secano de cereal a poner un seto de olivar, bueno, empieza. ¿Tú como agricultor recibes más rentabilidad y ganas más dinero? Sí, primer check. ¿Necesitas más movimiento monetario, más gasto y también consecuencia más ingresos que al final producen más valor añadido a la zona? Entonces mejoras el entorno socioeconómico, segundo check. Después, tú estás poniendo 2.000, 1.500, 2.000 plantas por hectárea, estás creando una masa vegetal que se mantiene durante todo el año vegetando, siendo un sumidero de carbono, un refugio para fauna. Tercer check, ¿no? Sistema sostenible y mejora esa sostenibilidad de los tres puntos, económico, social y medioambiental, ¿no? Es evidente que las limitaciones productivas a las que se enfrentan los cultivos de secano deben ser afrontadas mediante la investigación, la utilización de nuevas tecnologías y la financiación. Necesitamos, por tanto, herramientas que permitan al productor de secano ser competitivo a través de la selección genética, la modernización de explotaciones o la digitalización. Si nos están quitando herramientas para nosotros y no nos dan una solución a esa restricción de herramientas que pueda estar subvencionada, como puede ser todos los proyectos de desarrollo y mejora genética, no vamos a ser capaces de competir con un producto que venga de fuera, ya sea aceite, ya sea algodón, trigo o girasol, ¿no? Entonces, yo ahí soy un poco escéptico también por el tema de las regulaciones que vendrán detrás y por el tema de, como siempre, en cómo se queda la agricultura europea con el resto del mundo, ¿no? Bueno, nosotros estamos centrados principalmente en la producción también en tierra de riego, ¿no? Pero sí es verdad que gran parte de nuestra superficie todavía la cultivamos en secano, en algunas fincas y sobre todo centrado en trigo duro principalmente, ¿no? Y desde el 2014-2015 empezamos a hacer transformaciones de tierras de secano y cambiando esas tierras calma por olivar en seto y almendro. Y viendo también un poco ese modelo de producción, ¿no? Otra cosa a tener muy en cuenta a la hora de realizar un proyecto de transformación en una finca de secano es de tu perfil como agricultor, cómo cambia de producir cereal, o aunque sigas produciendo cereal, aparte de tu finca, empezar a producir aceite en olivar en seto, o un almendro en seto, o un almendro en copa, ¿no? Necesitas cambiar completamente toda tu estrategia y toda tu organización. Primero, desde el punto de vista financiero, vas a tener muchas más necesidades operativas de financiación en tu día a día, el gasto se va a incrementar, vas a necesitar una maquinaria mucho más adaptada para estos sistemas y sobre todo, yo creo que es lo más importante, que lo que hablaba ayer con Brígido, necesitas know-how, conocimiento, y para eso tienes que pagarlo, rodearte de gente que te lo aporte, pero yo veo completamente, o sea, muy difícil la viabilidad de un proyecto grande en secano sin un conocimiento técnico de atrás apoyando y apretando fuerte. La Comisión Europea propone prorrogar durante 12 meses la ley para evitar que los productos consumidos en la Unión Europea generen deforestación. Dicha ley, que debía hacerse efectiva en enero de 2025, ha sido muy criticada por la industria, por algunos partidos políticos y por terceros países afectados. Si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, la ley se aplicaría el 30 de diciembre de 2025 a las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 a las microempresas y las pequeñas empresas. Con este paso, la Comisión pretende facilitar todo el proceso a seguir para garantizar el éxito de la ley,
algo fundamental para la contribución de la Unión Europea al problema mundial de la deforestación. Desde el pasado 1 de octubre vuelve a aplicarse el IVA a los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva. La subida será progresiva, situándose en el 2% entre octubre y diciembre, para luego pasar al tipo super reducido del 4%, como estaba antes de la supresión temporal del impuesto en enero de 2023. El aceite de oliva tendrá un IVA del 2% hasta final de año, al haber sido incluido en el grupo de alimentos de primera necesidad, mientras que los aceites de semillas y las pastas pasarán a tener un 7,5% del IVA entre octubre y diciembre. Según datos de la Hacienda Tributaria, entre enero y julio la deducción del IVA de los alimentos ha supuesto una caída de la recaudación de 442 millones de euros. Y conocido ese segundo bloque de noticias, os presentamos el anuncio que promociona los productos cooperativos, esa marca que están impulsando desde Cooperativas Agroalimentarias de España para reivindicar no solo la calidad de los productos cooperativos, sino su importancia social a lo largo y ancho de nuestra geografía. ¿A qué sabe el campo? Sabe a las miles de familias que unidas en cooperativas nos ofrecen los mejores alimentos. Sabe a los mejores cultivos. Sabe a origen y a alimentos directos del campo. Sabe a pasión y a manos que aman lo que hacen. Sabe a la vida de nuestros pueblos. Sabe a frescura y naturalidad. Sabe a calidad y diversidad. Sabe a un pacto con la tierra. Sostenible y responsable. Sabe a futuro. Sabe al verdadero sabor de lo auténtico. Y en este mundo de sabor nace Producto Cooperativo. Sabor auténtico del campo. Una marca de ámbito nacional que representa los valores del cooperativismo y la calidad de nuestros productos. Y que lleva el corazón de nuestra tierra y de nuestros cooperativistas a todos los hogares. Un camino directo de naturalidad, frescura y sabor. Mucho sabor. Pura magia del campo. Una marca símbolo de calidad, sabor y compromiso. Directa del productor. Busca este sello. Producto Cooperativo. Sabor auténtico del campo. La ternera, de entre 180 y 300 kilos, asciende su precio. Se queda en 540,85 euros los 100 kilos de canal. El cordero, de entre 12 y 16 kilos, sube y se coloca en 918,73 euros los 100 kilos de canal. El porcino, con más de 60% de magro clase S, desciende su valor, que es de 217,51 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos mantiene su precio, quedándose en 52,36 euros la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, asciende su valor, que es de 212,81 euros los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M no cambian su precio esta semana, quedándose en 1,48 euros la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M mantienen su precio, quedándose en 1,80 euros la docena. El conejo joven, de 1,8 a 2,2 kilos vivo, sube su precio, se cotiza a 234,53 euros los 100 kilos. Y después de esos precios ganaderos, llegamos a la cita a la que nunca faltamos, la cita más importante. Llegamos a esa cita con la buena noticia de la semana. Vamos a verla. Se presenta en España Vita e Vino, una iniciativa en la que todo el sector vitivinícola europeo se ha unido para reivindicar la cultura del vino y defender el lugar legítimo y sostenible del consumo moderado de vino en nuestra sociedad, valorando el importante papel socioeconómico que el vino desempeña tanto en España como en Europa, además de nuestros entornos rurales y en nuestra cultura. La propuesta ha sido presentada en el Congreso de los Diputados y está impulsada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española del Vino y la Confederación Española del Consejo Reguladores Vitivinícolas, en colaboración con la Interprofesional del Vino de España, OIVE. Los objetivos de Vita e Vino son proteger el papel del vino como parte inherente de la cultura, la historia y la gastronomía en Europa,
valorar y reconocer su impacto socioeconómico y darle voz a la moderación y a aquellos que lo disfrutan de manera responsable en todo el mundo, en el contexto de un estilo de vida saludable y equilibrado. Para apoyar la iniciativa y conocer su alcance y actividad, se ha habilitado la página web www.vitaevino.org. Ya lo veis, como siempre, terminamos con la buena noticia para despedir el programa en clave positiva. La semana que viene, otra buena noticia más, la semana que viene, otro directo al grano más. Un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Ahí os dejamos las formas de contacto para que entre todos sigamos mejorando el programa, sigamos mejorando directo al grano. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y, sobre todo, acordaos de que al menos tres veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Un abrazo, que no se os haga muy larga la semana y hasta dentro de siete días.